el espíritu de San Clemente, está el espíritu del hombre que la creó, que es, en lo particular no es mi idea, es de un hermano, Javier Rojas Vergara, que es actor, y nosotros nos hemos puesto atrás ya por cuarto año como funcionarios públicos, a disposición de una gran idea, y eso es lo que estamos haciendo, es cómo necesitamos reunirnos. Hoy día el consumismo, el individualismo nos lleva a dividirnos, y aquí esta feria tiene el objetivo de juntarnos, de unirnos, de caminar, de vernos en familia, juntarnos con los amigos argentinos. Nos hemos asociado con INDAP, con el FOSI. ¿En qué contexto? De poder decirle a la gente, disfrute lo nuestro, disfrute nuestras empanadas, nuestros vinos, nuestra chilla yegua suelta, a nuestros artistas, nuestra cueca, que a veces queremos buscar la felicidad en lo que nos venden en la noche de Halloween, en cosas extranjeras que son tan efímeras. Y aquí yo quiero decirle, aquí está lo nuestro, a defender nuestras raíces. Y al Estado de Chile decirle, la ruralidad tiene sentido. No puede ser que la gente del mundo rural se venga al mundo urbano. La gente quiere seguir viviendo en el mundo rural. Le agradezco a ustedes por acompañarnos en esta cuarta Expo Pehuenche y les invito a disfrutarla, a caminarla, a vivirla. Es un gusto poder estar compartiendo con todos los amigos de San Clemente esta hermosa fiesta que veo que cada vez es más grande y que es una realidad. Por otro lado, también comentarles que estamos muy conformes, muy contentos, porque por una inquietud de nuestras autoridades, tanto del alcalde Vergara, don Juan Rojas, como del alcalde, de nuestro intendente, el contador Agulles, estamos promocionando, estamos desde hace ya toda esta temporada de verano, hemos estado promocionando en el lado argentino, en la provincia de Mendoza, para ser más exacto, el Paso Internacional Pehuenche. Así es que es un gusto poder estar utilizándolo, máxime sabiendo que solamente cuatro horas nos separan más largo de San Clemente. A la propuesta del señor alcalde San Clemente para participar activamente en esta feria, en esta gran feria, tan linda feria que tenemos acá, para estar con nuestros usuarios, nuestros potenciales usuarios. Una cantidad de oficios que tenemos nosotros a lo largo de nuestra región, muy lindo, y que nosotros como servicio, como FOSI, estamos siempre tratando de impulsar de la mejor forma. Tenemos líneas de financiamiento para apoyar y contribuir al trabajo de estos emprendedores, estos microempresarios. Así que muy feliz de estar acá, muy feliz de contribuir al trabajo de San Clemente, muy feliz de contribuir a esta feria, y aquí estamos, y bueno, que sea lo mejor para todos. Vengo desde Melosal, 20 kilómetros de San Javier, traigo mis productos, mermeladas y licores artesanales hechos por mí. La feria ha estado muy buena, desde la mañana ha habido alta afluencia de público, hasta el momento, nosotros cerramos un poquito más, a las 11, hasta las 11 estamos acá. Pues acá puedo hacerme cliente, me pueden después ir a visitar a mi casa, así que son altas las expectativas. Yo expongo acá por este medio de mi señora. Ella, la familia de mi señora, es toda de Palmilla. Mi suegro es uno de los primeros productores de ají y cachocabra del sector Palmilla. En este momento estamos ofreciendo merquén ahumado y pasta de ají ahumada, cachocabra. Y pasta con distintos sabores relacionados con el mismo ají ahumado. Es algo maravilloso que yo creo que todos los agricultores soñaban con un proyecto así, que nos dieron la oportunidad de hacer directamente, vender nosotros los productos que se producen en el campo.
Música.